He oído mil veces eso de que el fútbol nos encontramos en un marco incomparable, ante el que sin duda se trata del partido más esperado de la semana. Incluso la cita deportiva en general, si se me apura. Una imagen para quedarse embelesado, sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Me da que es fuera de juego. Sí, así es. Frank Lampard volverá a ser fundamental hoy, estoy segurísimo, ¿eh? Lo vamos a ver desempeñar varios roles distintos. Además, yo sospecho una cosa, ¿eh? Principalmente hará de centrocampista creativo. ¡Le pega a portería! La recupera enseguida. Será saque de esquina. Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Esto es lo que suele pasar. Robertson. Díaz. Consigue salir. Interesante balón. Los han pillado. ¡Menudo disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya está! Tenía toda la portería a su disposición para rematar y no falló, claro. Lo que acabamos de ver es preocupante. Es que no puedes dejar sola esa zona del área. No sé qué habrá sido, si un problema de comunicación, un error táctico, pero el entrenador va a tener que mejorar mucho esto. Number 14. Se estrena el electrónico muy pronto. Han conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. Jordan Henderson. ¡Díaz! ¡Kevin vuelve a intentarlo! Vuelca hacia la derecha. La idea era buena, pero el pase no ha encontrado rematador. No, por ahí no tiene nada que hacer. Absolutamente nada, ¿eh? ¡Toma ya! ¡Se los están merendando! Si es que se la estaban jugando, lo decíamos, ¿eh? Con tanto pase en esa zona, lo estábamos avisando. Te arriesgas a perder la pelota, sobre todo si tienes al rival presionando de esta manera. No creo que volvamos a verlo repitiendo estos patrones, ¿eh? No deberíamos, vaya. Ahora deben remontar dos goles. Parece que los han... ¡Consigue conectar el pase! Si es que cuando hay movimiento, siempre hay más opciones. ¡Busca el remate! ¡Gol! ¿Qué más vamos a contarles? Es imposible parar eso. Hasta dos porteros juntos habrían sudado tinta para interceptar esa pelota, ¿eh? Perfecta medición de los tiempos y precisa. Pero si llegara el empate a principios de la segunda parte, sí que podría pasar cualquier cosa. Yo te digo una cosa, no me lo quiero perder. 1-2 es el resultado. Tres goles para disfrutar en el primer tiempo. La pelota vuelve a rodar. A eso lo llamo yo. Roberto Firmino. La recibe. ¡Atención! ¡Que llega la pasión! ¡Gol! Y acaba en la red. Meten la directa y se ponen dos por delante. ¿Algo que añadir sobre este gol, Julio? Ha finalizado bien, pero no creo que pudiéramos esperar otra cosa, ¿eh? Teniendo en cuenta todo el tiempo y el sitio que le habían dejado. El partido se reanuda con una ventaja de dos goles. Vale. Consigue conectar el pase. ¡Mbappé! ¡Mbappé!
Ese es un buen... ¡Allá salta a cabecear! ¡No! Le ha faltado control en el remate. Buscan el gol descaradamente. Había varios jugadores esperando para rematar. Corner, el segundo del partido. Tan solo un corner para el rival. Logra despejarla. Casemiro. Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Qué rápido cambian las tornas, ¿eh? No dudó en interceptar. ¡Qué buen control! El árbitro pita al final. El encuentro ha terminado. La hinchada se vuelve loca. ¡Qué exhibición de fútbol! La felicidad corre por la grada. Jordan Henderson. No sorprende que lo hayan elegido el hombre del partido. Maldini, coméntanos cómo has visto el partido. Este partido deja una cosa clara. Si tienes jugadores para ello, tienes que atacar por el centro. Es muy importante saber atacar por el centro. Con jugadores rápidos, hábiles.